Vive todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Tu dinero de vuelta siempre. Alem. Amigas, amigos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Abrazo grande, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la pantalla del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Aquí estamos en Liga TV en una noche más de Liga News en compañía de Camilo Taufik. Les saluda el pichón Andrés Villamarín. Hoy, 9 de julio, 11 años atrás, Liga conquistaba su segunda estrella internacional y la única en el Rodrigo Paz Delgado cuando derrotó 3-0 de forma categórica al Inter de Porto Alegre. 11 años pasaron de la segunda estrella dorada del Rey de Copas del fútbol ecuatoriano. Saludo con Camilo, los quiero saludar a cada uno de ustedes en vivo en esta emisión de Liga News, porque tenemos un tremendo invitado de la plantilla actual de Liga Deportiva Universitaria que ya va a saludar en cuestión de instantes. Cami, querido, ¿cómo te va, amigo? Bienvenido, buenas noches. Hola, Andresito, ¿cómo estás? Qué placer saludarte a toda la gente que nos sigue en Liga TV todos los martes y los jueves a las 20:30. Es un placer estar con todos ustedes y, como ustedes ya vieron en la gráfica, con un invitado de lujo desde mi punto de vista, y no porque esté aquí, lo manifiesto hace algún tiempo, incluso cuando era rival de Liga y le ganó el título. Para mí el mejor lateral derecho del país hoy por hoy, el de mejor nivel, además comenzó muy bien en Liga Deportiva Universitaria, lamentablemente lo vimos poco por el tema de la pandemia, pero ya llegará el momento de que se reanude el fútbol y ojalá podamos contar con su buen fútbol. Yo estoy muy contento con la presencia de Pedro Pablo en Liga, te digo, pichón, porque hace tiempo Liga no tenía un lateral de proyección, que suba, que colabore con el ataque, y siempre me da mucho gusto verlo porque creo que además hace que el equipo mejore futbolísticamente, que es un pedido de los hinchas al equipo de respeto. Así que con esa introducción, mi estimado Pichón, ya podemos saludarlo. 20:39, momento de irnos con PPP, con Pedro Pablo Perlaza, hinchas de Liga, interactúen con nosotros. Aquí está el lateral por derecha que pedía a gritos la selección ecuatoriana de fútbol y que creemos, después de que todo esto pase, va a tener su oportunidad en la selección que dirige el señor Jordi Cruyff. Te saludo, Pedrito, qué bueno verte y saber que estás bien de salud. Aquí estamos con Camilo, bienvenido al canal oficial del club. Buenas noches, Pedro. Hola, gente, ¿qué tal? En verdad, un honor ser entrevistado por ustedes. Todo corazón, en verdad, muy contento de que por lo menos hayamos volvido a entrenar, algo que esperábamos. Y como todos estamos ansiosos de que vuelva al fútbol al Ecuador, que la gente vive de eso. Pedro Pablo, cuéntale un poquito al hincha de Liga, que ahora mismo está muy feliz de tenerte aquí junto a nosotros, de cómo pasaron esos 3 meses de confinamiento. ¿Fue complicado para ti en lo personal? ¿En qué se desarrolló tu tiempo libre? Danos sensaciones de la vida de un deportista que tenía constantemente que viajar, que pasar en concentraciones, a pasar encerrado en casita. ¿Cómo fueron esos meses, Pedro Pablo? Bueno, algo tremendo.
cuando escuchamos del Ministerio de Salud y de nuestros doctores del equipo de liga, lo que se venía. Algo de que si no tomáramos conciencia, creo que muchos jugadores estuviéramos infectados, pero gracias a Dios el profesionalismo de cada uno de nosotros, sabiendo que teníamos que cuidarlo, sabiendo que teníamos que estar en casa. El profe Marcelo, el preparador físico, creo que uno de los mejores preparadores físicos que han pasado por mi carrera, se ingenió la manera de entrenar vía Zoom, que fue muy importante para nosotros durante esos 3 meses no perder la parte de trabajo de saltos, la parte aeróbica ahí mismo, pongamos la parte de trabajar todo esto de abdomen y todo esto fue muy importante durante esos 3 meses. Y bueno, nada, durante los 3 meses, te miento si te digo que pasé encerrado los 3 meses. Bueno, salí por ahí con hacer compra o esto, no aguantaba más, hermano. Lo importante es siempre salir y andar bien protegido. Eso fue lo más importante y gracias a Dios de liga no tenemos jugador contagiado. Y qué bueno eso, porque es una situación compleja, hay que tener mucho cuidado. Estábamos hablando en interno y vamos a hablar de que sí, ¿no? Uno dice, es importante que vuelva el fútbol, pero no es que uno esté obsesionado, yo no los veo obsesionados a ustedes, a los que hacen fútbol, tampoco el tema de los periodistas, como se ha dicho. A mí lo único que me molesta, Pedro Pablo, y no sé si tú te identificas un poco, es con el tema de que, ok, no vuelve el fútbol, todavía hay que tomar las medidas, todo, pero ¿por qué, por ejemplo, abren los cines? ¿Por qué, por ejemplo, abren las playas? Eso es lo que a mí personalmente me molesta. O sea, ¿por qué algunas cosas sí y otras no? Si vamos por riesgo, es evidente que en una playa vas a tener menos control de lo que se está tomando en el fútbol profesional. Entonces, esa es la molestia que quizás mucha gente no entiende. No es obsesión porque vuelva el fútbol, Pedro Pablo, sino porque molesta porque algunas actividades les dan carta libre y en cambio con el fútbol son tan estrictos. ¿Lo sientes de esa manera o solo es una apreciación mía, Pedro Pablo? Oh, estoy contigo, hermano. En verdad, estoy contigo. Creo que es algo que se le ha salido de la mano, creo, a los que están a cargo de esta situación, como al Ministerio de Salud, como al presidente, con mucho respeto, al alcalde de cada ciudad. Veo que no están tomando las cosas. Si ya abriste una playa, ¿por qué no puedes darle apertura a un campeonato donde no va a haber hinchas, pongamos, en el estadio? Va a haber, todos los futbolistas hacemos la prueba del COVID. Gracias a Dios no se sale infectado, se sale, pero son medidas más precautelares que abrir una playa, que abrir un cine. Yo no estoy de acuerdo ahí, hermano, no estoy de acuerdo en eso. Creo que esto, lo del fútbol, ya el COE tiene que tomar una carta en el asunto, mediar en esta semana o la otra, y decir, bueno, es verdad, hay que tomar en cuenta lo que dice muchas personas. El fútbol tiene que darse, hermano. Tiene que darse sí o sí. No es porque... Yo creo que jugar al fútbol creo que es menos riesgoso que irte a una playa un fin de semana o irte a un cine. No sé por qué. Claro, sí. Sí. Sobre todo si hay un protocolo bien manejado, como me parece que lo está haciendo la Liga Pro. En fin, vamos desde el comienzo, mi estimado Pedro Pablo. Vamos al inicio. Tu carrera. Para mí llegó tu explosión en Delfín, un poco tarde, digo, porque a veces los jugadores a los 22, 23 años explotan. Tú te demoraste un poquito más, pero todos sentimos que en este momento, si no eres el mejor lateral derecho, pegas en el palo, no por alabarte de más, sino porque viniste demostrando un gran 2019 y en liga también el arranque fue muy bueno. También compartes esto, Pedro Pablo, de que tal vez llegó tu explosión un poco tarde. ¿A qué crees que se haya debido? Y si tú también sientes que es el mejor momento de tu carrera, este que estás viviendo. Verdad, hermano, sí llegó un poco tarde. Cometí muchos errores en mi vida cuando estaba más adolescente. Pongamos, bueno, mi padre me hablaba, pero no vivía con mi mamá. Mi mamá, por humildemente, era la que más estaba ahí, la que me apoyaba, que pongamos, siempre estaba pendiente de mí y me decía a mi hijo, bueno, si tú no quieres estudiar, sigue, insiste. Yo creo que comencé un poco tarde en llegar a la Serie A, pero lo más importante de todo esto creo que me gusta porque no me salté de segunda categoría a la Serie A. Creo que vengo paso a paso, vengo de amateur, vengo de barrial, hermano, te digo la verdad, vengo de barrial,
el campeonato barrial de mi barrio a amateur, de amateur a segunda categoría, de segunda categoría a la Serie B, de la Serie B a la Serie A. Creo que no me he saltado, porque cuando tú te saltas así, te caes, te duele al alma. Creo que, hermano, yo te digo la verdad, el año pasado y este año creo que estoy pasando por una de los mejores momentos futbolísticos que puedo haber vivido en todo el transcurso de que pasé segunda, Serie B y todo eso. Y estoy muy gustoso de estar acá en Liga, muy contento por todo el ambiente que se vive acá en Liga, todo lo que, te digo la verdad, todo lo que genera el mundo de Liga, fuera y dentro de la cancha. Llegar a una institución grande por todo lo que ha conseguido Liga, nadie se lo ha regalado, fue el esfuerzo de cada uno de los jugadores que tuvieron en su tiempo. Y ahora nosotros que estamos, te digo, hermano, que si no fuera sido por esto de la pandemia, nadie sabe, pero digo así, yo día a día trabajo y siempre trabajo para entrenarme para mejorar para mí. No compito con nadie, no me gusta decir, no, yo soy mejor que Choclo, no, yo soy mejor que Antón, no. Siempre yo trabajo para mí, siempre trabajo para ser mejor yo mismo. Creo que no me gusta competir con nadie. Lo único que me gusta es aprovechar los momentos que me da el profe, como lo hacía en Delfín. En Delfín, como le digo, yo tenía un loco llamado profesor Bustos. Para mí, también uno de los mejores técnicos que hay en el país, una de las mejores personas, porque primero se pone como un padre para ti, después se pone como un amigo, y en tercer plano deja como técnico. Entonces, lo mismo hace el profesor Pablo. Conversa contigo, está contigo. Entonces, son cosas que te ayudan a crecer. Y cómo tú ves aprovechar el momento o la oportunidad que él te da cuando te dice... bueno, Bustos me decía a mí, entra y lo único que quiero que vayas al ataque 100.000 veces y regreses aunque dos, me decía. Pero yo decía, no, se va a ver feo que siempre vaya al ataque y no vuelva. Entonces decía, no, es un profesional y yo quiero ser el mejor y yo quiero que Dios permita se me abrieran las puertas de la selección, yo quiero irme al país. Entonces todo eso en mi mente, yo decía, no, si ataco 10 veces y voy al ataque, tengo que volver 11 veces. Porque siempre tienes que estar desconfiando de tu compañero, siempre desconfía. Esa es la clave que creo de que tú vayas a estar a tiempo en cualquier jugada, creo que vayas a estar, siempre desconfiar de tu compañero, siempre es bueno desconfiar. Y acá el profe de respeto siempre me pide que vaya al ataque y que si no tengo fuerza para ir al ataque, que me quede. Entonces, así como voy al ataque, tengo que volver. Y eso es lo más importante. El sacrificio que hace el preparador físico, de hacer los trabajos físicos para que estemos a punto todos los jugadores, que tengamos ese ida y vuelta importante, tanto como el delantero que pase la línea de la pelota, tanto como digo, el volante 5 que llega a ocupar, a cerrar como tercer central, el lateral que tenga el ida y vuelta, los dos de afuera que sean dos laterales más. Entonces eso es muy importante, el trabajo físico es demasiado importante. Pedrito, acabas de hablar del famoso Mundo Liga. ¿Qué es el Mundo Liga para un nuevo jugador cuando llega Pomaski, cuando tiene la noche blanca? Bueno, estos meses en los cuales te tocó jugar 3 partidos en la cancha de la U por el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido esta comunión con el hincha? ¿Y qué es el Mundo Liga, Pedrito? Bueno, a pesar de todo, por ahí tuve un inconveniente el año pasado con un poquito con hinchada ahí de Liga y todo, que me decían, te lo digo así sincero, me comenzaron a decir cosas y todo, pero bueno, el fútbol se paga con fútbol. Vine acá gracias a la dirigencia que me pudo traer, agradecido con Vladimir Ortiz de todas maneras, agradecido con el profe que dio el visto bueno para que me traigan. Me sentí feliz en el momento que me puse la camiseta del día que firmé. Llegué ahí para decirte el Mundo Liga, para decirte, llegué a las oficinas de Liga y estaba demasiada gente afuera. No sabía qué pasaba, yo pensaba que había algún problema. Porque yo llegué a Delfín y nada, llegué a Delfín, firmé y listo, vaya al otro día al entrenamiento. Pero llegar acá a Liga y ver, y vi hartísima gente afuera en la oficina y decía, ¿qué pasa? Yo pensaba que había algún problema. Y me dice un amigo, la Valencia Velasco, Luis Velasco, me dice, no, hermano, te quiero, creo que apoyarte o a decirte algo. Bueno, y así fue, llegué ahí, firmé, para que la gente gritándome de buena fe, la gente hablando bien, gritando cosas positivas para mí. Y en verdad que el primer partido que jugamos con AUCA en Ibarra fue el partido, sí. En Ibarra me sentí de otra manera, porque aparte de tener todos los jugadores que están en la plantilla,
saber que estás con pongamos con Sornosa, con Aguirre, con Borja, con Guerra, con Choclito Quintero, con Antonio Valencia, todo eso se generaba con Gaba. Tenía mucha confianza. Yo tengo mucha confianza en mí mismo. Con toda la gente, con todo el once que yo veo, con todos los jugadores que están ahí, y yo mismo me siento con mucha confianza. Porque sé que si la voy a perder, el otro está ahí. Si sabe que el otro la pierde, va a estar ahí. Entonces, tengo una confianza ahorita, hoy por hoy, te digo que tengo una confianza de que no me la quita nadie, te lo digo. Si me toca encarar a dos, trataré de encararlo. Si me toca encarar a uno, trataré de encararlo. Si me toca tocar y pasar sin pelota, lo haré. Pero para mí lo más importante es el equipo. Lo más importante es que gane el equipo. A mí no me importa hacer el gol. No me importa. Porque yo siempre llego con ventaja de con la visión de fútbol que tengo, siempre llego con la ventaja de parar y meter un cruzado, pero no. Siempre me importa el equipo. Siempre me importa que gane liga. Siempre me gusta que la figura sea el equipo. Llegar y allá al fondo y tirar un buen pase y poder celebrar todo, porque no importa quién se haga el gol, lo importante es que ganemos el partido. Y creo que yo siempre me he mentalizado en el 2017-16 para acá, así, asistir. Y si algo por ahí el año pasado se dieron cuenta en Delfín, yo en toda la campaña tiré 104 centros. 104 centros. Y es bastantísimo. Y gracias a Dios nunca se me cargó el aductor, pero lo más importante es Pedrito, creo que la final del año pasado habla también de la profesión de Pedro Pablo Perlaza. Nosotros conocíamos la mañana de ese domingo en Manta, en realidad la noche anterior a la final, que Pedro Pablo Perlaza había llegado ya a un acuerdo con Liga Deportiva Universitaria y que la semana después iba a ser presentado. Pero jugaste una tremenda final, lloraste saliendo campeón, sabías que ibas a jugar en liga, te rompiste por tu anterior color. La verdad, eso habla muy bien. ¿Cómo fueron esas horas de saber que quizás vas a jugar una final ante tu nuevo equipo? Pero es algo que, al menos yo siempre lo digo, la profesión no se negocia y lo demostraste a rajatabla. Bueno, en esa última semana pasaron muchas cosas, ¿verdad? Así, sí, en perfil bajo y humildemente, así como soy, no quiero que donde llegue no pueda cambiar la forma de ser. Yo quiero serla siempre así. Te cuento, esa semana tuve muchas cosas. Me llamaron de Chapecoense, me llamó el presidente Asíneme, hablé con gente de liga. Entonces, mi cabeza toda esa semana, pongamos, no toda la semana, los 2-3 días que hubo la llamada, estaba así, no sabía qué hacer. Pero como yo siempre tengo una persona ahí, como te digo, el profe Gusto, aparte de haber sido mi entrenador, era como un padre para mí. Siempre me decía, si vos seguís pensando en eso, el día sábado vas allá, la vas a cagar, y no te va a comprar nadie ni nada, y te vas a quedar acá en Delfín, en Manta, te vas a quedar acá enterrado. Entonces dejarás de estar pensando en tantas boberas y dedícate a jugar, a hacer lo tuyo. Entonces, es verdad. Yo dije, el lunes me habló lo mismo, el martes también, miércoles también, jueves, viernes y sábado, que tocaba hacer, vamos, jueves fútbol, fui distinto. Y yo dije, claro, si yo me quiero vender, tengo que jugar buen fútbol. Y no aparte de buen fútbol, sino que meter corazón y saber de que no tengo nervios jugar una final, de que no tengo que estar pensando, no, yo aquí ya tengo todo asegurado, me relajaba, ¿no? Entonces yo fui con todo como soy. Si se dieron cuenta en la final que jugamos contra Delfín en Guayaquil, yo, es mi equipo, pero el profesionalismo es primero. Liga me da de comer a mí ahora. Entonces, Delfín me lo dio en su tiempo, pero es mi profesión. Yo tuve que ir con todo al partido y ganamos una copa ahí de la Supercopa. Entonces, yo soy así, hermano. Yo no te negocio nada. Yo sí, yo con mi hijo juego y juego fuerte. Con mi hermano menor y juego fuerte. No tengo nada que ver. Yo, si se mete a jugar, tiene que meter fuerte y jugar. Y saber que no puedes perder nada. Entonces yo soy así. No me gusta perder. Y lloro cuando pierdo. Y en verdad que no lloro porque me sale una lágrima porque me gusta vender humo o esto, ¿no? En verdad, no me gusta perder. Y cada que tú ves que yo no me gusta perder, tú bebes la forma en que yo juego. Yo doy todo siempre. No me gusta guardarme nada. Porque yo tenía un profesor todavía está vivo, se llamaba Elvis Peláez, era mi técnico en segunda categoría. Y me dijo así el 2009, no te guardes nada, porque nunca sabes quién te está viendo.
y al 2010 me llevan a Espoli, primera. Un señor que se llamaba Carlos Calderón, un técnico. Sí. Y con Rodrigo Espinosa, que es empresario ahorita. Es así, nunca te guardes nada, porque son 90 minutos, y 90 minutos da todo de ti. Y ahí tienes el resto de las horas para recuperar. Y yo aprendí eso. Muy, muy, muy interesante, Pedro Pablo, y bueno, no, no, no es una página tan feliz para la hinchada de Liga porque fue dolorosa perder la final, pero valoro mucho el tema del profesionalismo y lo que pasó. Lo tocamos en una partecita, pero yo sí quiero aclarar de una vez esto porque me parece que es la gran oportunidad para que hables de este tema, Pedro Pablo. Vamos a la Copa Ecuador. Liga la gana, para mí de forma inmerecida, así como la final del campeonato, en creo que Liga mereció una mejor suerte. Y en esa Copa Ecuador se da un tema de un arbitraje que no fue bueno, esa es la verdad, de algunos temas muy polémicos, y viene una imagen tuya que la hinchada se acuerda, donde a propósito de las lágrimas que decías, de la frustración de haber perdido, se te van las lágrimas, y haces unas declaraciones que a la hinchada de Liga le dolió, aunque yo por lo menos lo entendí que era, no era una queja contra Liga, sino era una queja de la impotencia, que se habían sentido perjudicados por un par de jugadas y la impotencia de perder, que siempre duele cuando una persona tiene una mentalidad ganadora como la tuya. De una vez, Pedrito, para aclarar este tema con la hinchada que nos ha pedido, que nos ha preguntado, ¿cómo fue el tema? ¿Tú te sentías mal contra Liga en ese momento? ¿Sentiste que le metieron la mano al partido o era más bien una frustración de todo lo que se había producido y al final perder, estar tan cerca, merecerlo tanto y no poder ganar el título? A ver, hermano, te digo algo. Nosotros somos seres humanos, cometemos muchos errores en la vida, porque yo sé que mi compañero no va a fallar el gol. Yo sé que el que lo intentó hacer, así mismo pasa con el arbitraje. Es duro que tú toda la semana hayas trabajado y llegue una persona y te dañe el trabajo en una semana. Me refiero al árbitro, no me refiero a la hincha de Liga, no me refería a Liga. Algunas veces los árbitros tienen mucho temor con los equipos grandes, no pitan o se hacen los desentendidos en jugadas que son fáciles de cobrar. Entonces, en verdad, con el señor Roddy Zambrano no tengo nada en contra de él, igual ahora somos amigos. En verdad, él fue un ser humano, se equivocó, él reconoció que se equivocó. Y bueno, ganó Liga el partido, pero como el fútbol da revancha, le vino la devuelta. Y si se me salieron las lágrimas, como te dije, hermano, es la impotencia de que toda la semana una persona te dañe el trabajo de la semana. Que fueron el grupo arbitral. Pero como, bueno, si cometemos errores en la vida, sabemos que nadie quiere equivocarse. Ya lo hizo el señor árbitro, no pasó nada, perdimos. Y lo importante de esto es que el fútbol da revancha siempre. Y mira, la cara de la moneda, se ganó la final del campeonato, que fue lo más importante. La final del campeonato, haber jugado 40 partidos durante todo el año y tú jugar una final con el otro equipo que fue uno de los mejores, como es Liga. Como te digo, la cara de la moneda, ahora estoy acá en Liga. Y muy agradecido. Verdad que contra la gente de Liga no fue nada, contra la hinchada peor yo hablar mal de un equipo de que ya se escuchaban rumores de que yo iba a ir. Claro. Tienes que, como dice mi abuelito, tienes que ser el bicho inteligente. No puedes hablar mal de un equipo de que te iba a llevar. Como que me fuera puesto a hablar en mal de la selección o de MLE. Eso no te puede. No puede dar de lujo, tienes que pensar cada palabra que vas a decir. Claro, y qué bueno que lo puedas aclarar, porque es una cosa que la hinchada nos preguntaba constantemente. Otra un tanto personal, veo tu camiseta y estoy hace tiempos intrigado. ¿Qué es la camiseta? Veo a algunos familiares tuyos, ¿quiénes son? Cuéntanos un poquito, porque esto en la parte personal también me parece muy importante, que se te nota que eres muy familiar, ¿no? Y mi mamá. Aquí está mi mamá. Aquí, levántate si quieres un poquito, Pedro Pablo. Estamos en vivo, no pasa nada. Ahí sí, está. Mi mamá, la dueña de toda mi vida.
mi hija, la primera que nació, Naidí. ¿Cuántos tienen? Tres. Bragueta brava ha sido, ¿no? Usted. Y bueno, así mi papá, que también siempre ha estado ahí conmigo, apoyándome en todo, no apoyándome, te digo que lo más importante, el apoyo no es económico. Lo más importante que te puede apoyar es tu padre, es dándote consejos, diciéndote las cosas así te duelan en tu cara, para que tú madures y aprendas en la vida. Pedrito, hay una nota que me marcó con Pedro Pablo Perlaza, Camilo, y voy a ser breve en contarlo. Fue previo al partido con Barcelona, lo tuvimos en el Centro de Alto Rendimiento, a quien es nuestro invitado en esta noche de Liga News, y hablábamos de lo duro que fue llegar y de recordar el pasado, de momentos en el cual Pedro Pablo Perlaza tuvo que dormir en una terminal terrestre, por ejemplo, o que ahora ve amigos del pasado que quizás ya no están en la tierra o que están privados de su libertad. Pedro Pablo, cuéntale al hincha de Liga, que ahora nos está viendo, y al aficionado en general, que el que persevera alcanza, que el que sueña y busca ese sueño mediante trabajo logra alcanzar sus metas. Cuéntanos un poquito de lo que fue ese durísimo pasado a lo que es un presente en el cual hay que mantenerse para poder seguir siendo tomado en cuenta. ¿Qué dice ahí, hermano? El sueño solo termina cuando el soñador muere. Entonces, ¿por qué resistes a tu sueño? Si estás vivo, tienes tus dos manos, tienes tu cabeza, tienes tus dos pies, para conseguir todo lo que tú quieras. No hay excusa. Cuando nació mi bebé, yo la dejé botada, malo que lo diga, con la mamá y mi mamá. Mamá, le digo, dele aunque agua de limoncillo y pan, pero yo voy por lo mío. Cogía mi maleta, me iba a probar, aunque me decían no. Yo cogía mi maleta, una semana por allá perdido, no aprobaba, venía otra vez, pero nunca dije, voy a tirar la toalla, nunca, nunca, nunca. Yo tengo tanta fe en mí mismo y tanta, malo que lo diga, confío mucho en mí mismo, que sé lo que juego. Y no lo digo en forma de que diga, no, he sobrado, sino que yo me puse a ver unos videos míos que me habían grabado y me valoré yo mismo. Porque es valorarte tú mismo cuando tú sabes tu trabajo y te valoras tú mismo. Tú sabes que eres el mejor periodista que hay, sabes que el otro es el mejor narrador de los partidos que hay. Entonces no te puedes. Por nada, hermano, yo te digo que recordar el pasado es algo durísimo. Algo durísimo, pero en verdad, ¿sabes por qué siempre casi recuerdo el pasado y hablo? Para mantener los pies sobre la tierra. Porque cuando tú te olvidas todo lo que te tocó pasar, comienzas a caminar en puntito de pie, o comienzas por ahí, compras un parcito de zapatos Dolce Gabbana que te valen $200, 300. Y cuando tú recuerdas la historia que viviste para llegar, ahí tú vuelves y dices, no, este zapato está muy caro, vale $400, ¿no? Voy a comprarme uno de 120 y el resto le reparto a mi familia que lo va a necesitar. Entonces esa es la vida. La vida no es aparentar que porque tienes dinero, aparentar que dices, no, yo tengo para comprarme lo que me da la gana. Bueno, no es necesario cargar prendas de oro, ni tener anillos, ni los mejores relojes. Lo más necesario es lo que tú ganes, que la gente que está a tu lado, del dinero que tú ganes, lo disfrute, que es tu familia, tus hermanos, tío. Entonces a mí no me vale de nada ponerme un pantalón. Bueno, no es porque, te digo la verdad, no es porque diga, no me puedo comprar un pantalón de $200. No, hermano. Si hay un pantalón que vale $60 y es igualito al que vale 200. Entonces, yo te hablo, hermano, la humildad no la quieras aparentar. La humildad se ve en ti mismo. No se ve de que aparenta ser humilde. La humildad no es como tú te vi. La humildad tiene que ser esencia de ti mismo. Entonces, hermano, cuando yo dormí en el terminal de Quitumbe, no me importa decirlo, dormí y listo. No tenía para comer, no importa. Pero yo me comí un yogur y dos panes. Un yogur valía 15 centavos y dos panes en ese tiempo valían 11 centavos. Pero lo más importante de esto, no renuncias a tu sueño. ¿Sí me entiendes?
lo más importante de esto y el consejo que yo le doy para todos los jóvenes. Tengo 28 años. Tengo 28 años, hermano, y me siento como que tenga 20 años. Tengo mucha fuerza en el cuerpo. Me siento con mucha vida, a pesar de todos los problemas que pasan en mi vida. Pero los problemas son parte de la vida. ¿Sí entiendes? Si tú no tienes problemas en la vida, te puedes hacer un sacerdote, puedes ser un padre de la iglesia. Tienes que acostumbrarte a vivir con los problemas de la vida. Y todo esto te lo da la vida. Tener mucha fama es malo. Ser muy pobre es malo. Tener mucho dinero es malo. Entonces, tienes que acostumbrarte a vivir con la vida, ¿no? Con lo que pasa en la vida. Y sí, pasé por muchos equipos probándome. Estuve aquí en Liga. Estuve aquí en Liga sub-16. Sí, estuve aquí en Liga sub-16 y sub-18. Eso no sabíamos. ¿Cómo fue eso, Pedrito? Me dijo un profesor, no, tú eres muy pequeño. Yo tenía 16 años. Me dice un profesor, no, tú eres muy pequeño para esta categoría. Mira, estos muchachos cómo están grandes, te tocan, te pegan. Y yo me recuerdo tanto que ese profesor me dijo, vengan solo los martes. Veníamos los martes del fútbol. Me acuerdo que lo vi a Chicaiza ahí. Me recuerdo todavía a Chicaiza así como que fuera hoy. Chicaiza estaba en la sub-18 de Liga. O en la 20, no me recuerdo bien. Yo lo vi a Chicaiza. Y me dijo ese profesor, no, tú estás muy pequeño. Yo estaba bien pequeño, era muy pequeño para jugar fútbol, era muy pequeño, pero con la pelota me había dado Dios el don. Y me sacaron de Liga. Mira de Liga. Que ahora estás cumpliendo esa revancha, ¿no? No sé si revancha en lo personal, pero lo que acabas de decir, que el fútbol da revanchas en lo que sucedió con Delfín y Liga, y quizás antes no tuviste tu chance y ahora la tienes de lo que significa Liga hoy por hoy. No, solo te digo que el mundo da vuelta. Mira, te voy a decir algo sencillito. Nosotros en el barrio, la Florida Esmeralda, Pedro Ortiz, mi compañero, él era arquero desde pequeño. Y, pongamos, fue un señor que sacó un equipo que se llamaba la Florida Fútbol Club. Y justamente nos dan un uniforme de Liga, un blanco. Justamente lo regala un padre que era, pongamos, un padre lo regaló de la iglesia, un uniforme que era blanco y tenía el escudo de Liga. Te voy a buscar esa foto y te la voy a enviar por WhatsApp. Y a Pedro, un tío le regaló un buzo de Melé. ¿Sí entiendes? Entonces Pedro tapaba con el buzo de Melé. Y nosotros teníamos... Y yo jugaba con el número 13 de Liga, para pequeño. ¡Qué chistoso! Yo tenía 17 años, y jugaba en el barrial. 17 años tenía, y te voy a pasar esa foto para que veas que no mienta. Pedro era el arquero de nosotros, de nuestro equipo, de la Florida, pero él siempre tapaba con el buzo de Melé porque le gustaba, y en el barrial no había impedimento. Y jugaba con la 13 de Liga, y darte casi 10 años, y verte ahora que Pedro está en Melé y yo en Liga. Qué chistoso. Entonces los sueños o los planes de Dios son perfectos. Mira ahora. Increíble. Qué linda historia. Oye, te voy a pasar la foto. Sí, mándame porque para publicarla y contar esta anécdota que seguramente nuestra producción lo va a tener y va a ser una cosa muy linda para los hinchas que no han podido seguir esta entrevista. Chévere, Pablito. A ver, vamos con otro tema porque hemos hablado mucho del pasado y realmente me quedo impresionado, muy interesante tu forma de pensar, tu forma de ambicionar las cosas. Me encanta, la verdad, todo lo que nos has dejado, incluso como consejos. Creo que ha sido muy bonito. Hablemos un poco del futuro, de la proyección. Yo personalmente creo que te llegó el momento de la selección. Insisto, no por alabarte, sino que yo analizo los laterales derechos del país. Estaba Antonio, por ejemplo, en el Manchester United, dejó de jugar mucho, vino a Liga, le tocó cubrir esa posición, este año ya era volante 5 y te dejó a ti el lateral. Y yo reviso y hago un análisis de los equipos ecuatorianos, sinceramente, despegándose la camiseta, un momento, y yo personalmente en el campeonato lo tengo clarísimo que no hay en este momento alguien que esté en tan buen momento. Me imagino que tú haces el análisis, más allá de que decías que no estás compitiendo, que es una pelea personal, pero tú haces el análisis y debes decir, llegó mi momento. Y aquí quiero saber, ¿te llamó Craif? ¿Te llamó alguien? ¿Ibas a ser convocado? ¿Te enteraste de alguna manera? ¿O solo es una especulación nuestra
porque nosotros en la alineación titular de la selección poníamos Pedro Pablo Perlaza, o por lo menos que debes estar convocado. ¿Te llamó alguien? ¿Supiste de algo? ¿Todo era rumor? Cuéntanos un poquito, porque esto creo que es un tema también de interés. En verdad, no me gusta decir mentiras. Un domingo me llamó Antonio Cordón, una sola llamada. No te voy a mentir que estaba insistiendo, ¿no? Me hizo una sola llamada Antonio Cordón, lo que es el asistente del profesor Johan Cruyff. Me dijo, queriendo armar una selección. Me dijo así, me dijo tres palabras. Estamos queriendo armar una selección nueva, donde creo que va a haber oportunidad de que vayas con nosotros. Hermano, ni para qué te voy a decir, ¿sabes qué? Me dijo esto, no. Solo esas tres cosas me dijo. Yo le dije, estaré trabajando, seguiré trabajando, profe, para lo que usted requiera. Y bueno, me dice Pedro, estaremos en conversaciones. Y hasta ahí, nada más. Estaba por ahí un WhatsApp, hola, ¿qué tal? Así, nada más. No ha pasado más nada. Pero creo que yo me seguiré trabajando. Respeto mucho a los laterales derechos, como Romario Caicedo, como mi tocayo Pedro Pablo Velasco, como Andrés López, que para mí... El pollo, sí. Yo recuerdo que yo todavía no jugaba Serie A y yo lo vi a jugar. Y no que más viejo, no que mayor que mí, sino que yo lo vi a jugar porque él comenzó de temprano. Está John Espinosa, el de Auca. Está, te digo, hay muchos laterales. Todos los laterales que están en la Serie A están a nivel para jugar en una selección. Pero lamentablemente, nomás son dos o tres que tienen que ir. Pero todos los futbolistas, todos mis compañeros de fútbol están en condiciones para ir a la selección. Te digo la verdad. ¿Sí entiendes? Si tú me preguntas a mí por Guerra, o me preguntas a mí por Luis Cangal del Team, o me preguntas a mí por Aymar, el de Barcelona, yo te digo, están en condiciones, son una peste. Entonces todos los futbolistas estamos en condiciones, pero lamentablemente solamente van 25 a 30 horas de selección. ¿Sí entiendes? Entonces, yo te digo algo, yo voy a seguir trabajando. Como que fuera el último día de mi vida. Voy a seguir trabajando todos los días y esperar el momento. Y si no me toca ahora, te lo digo, hermano. Yo soy un ejemplo a seguir de él. Mi cabeza nunca es jamás rendirse. Así me toca ya a los 35 años de la selección, tengo que ir. ¿Sí entiendes? Pero no me rendiré nunca por un sueño que tengo en mi vida. Yo fui ahora a la selección en noviembre, estuve en la selección. ¿Sí entiendes? Fui. Pero por algo mal organizado del campeonato, de la final, tocó salir de la selección con jugar la final con nuestro equipo. ¿Sí entiendes? Sí, claro. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Con Orejuela también que iban a jugar Camilo, por Liga. Sí, claro. Me acuerdo y que algunos lo rezaron. A Guerra también le pasó. Claro. Y nosotros acá del fin éramos Pedro Ortiz, mi persona. Entonces, hermanito, para mí, yo seguiré trabajando. Si me toca la oportunidad, iré de todo corazón muy orgulloso. Y te lo juro que para qué mentirte. Yo en mí, mis sueños que he tenido, a la selección no iría por dinero. Yo sé que es tu trabajo y te van a decir, toma, aquí te regalo esto. Pero para mí de todo corazón, vestir la selección, ponerme la camisa de la selección, sabiendo la cantidad de millones de habitantes que hay aquí en el Ecuador, para mí sería un orgullo. Más para mi madre y mi padre, que siempre me han dicho. Si ya no quieres jugar, pero deja, pongamos, retírate, pero... Ponte la camiseta de la selección, queremos eso. Y qué chévere que pienses así, porque que mucha gente pensó que la selección era un tema solo de dinero. Yo creo que debe ser un orgullo vestir la camiseta de tu país. Y como tú dices, ok, el tema de los premios, sí, como premio una carrera, pero lo principal debe ser ese deseo y esas ganas de jugar en el seleccionado. Ya que estamos hablando un poco del juego, Pedro Pablo, yo digo que uno de los principios del fútbol es el engaño. Y a mí eso es lo que personalmente me gusta mucho de lo que yo veo en la cancha contigo. Esto del engaño, ¿no? Amagar que sales por la izquierda, sales por el otro lado. Y una cosa que es clave en el fútbol, que es la finalización. Cosa que le faltan a muchos jugadores y donde yo creo que llevas una ventaja. Meter el centro, independientemente de cómo termine, meter el remate, meter ese pase de la muerte al área. ¿Quién te enseñó estos principios? Porque a mí me parece que tú los tienes muy claros, finalizar la jugada. Obviamente cuando lo haces con técnica, cuando centras bien, que lo haces muy seguido, mucho mejor. Pero esto de finalizar, que le falta tanto al jugador ecuatoriano,
¿Quién crees que fue el principal responsable para que tú también tengas muy aprendido este concepto en el fútbol tan importante? Bueno, en el 2013 que... No, el 2000, sí, el 2015, a principio de año, antes de ir al Quevedo a la Serie B, yo estaba en Petrolero de Esmeralda, donde me dirigía el profesor John Cagua. Creo que fue una de las figuras, no figura, pero fue un excelente futbolista, jugó en Emelec, Nacional, en Selección. Y él, yo siempre le decía, profe, yo conozco, mi papá siempre me hablaba del cuchillo Fernández. Siempre me hablaba del cuchillo Fernández a mí. Y el profesor John Cagua tenía una relación bien con el cuchillo Fernández. Entonces yo estaba en Petrolero. Le decía, profe, algo, dígale que venga el cuchillo Fernández. Porque el cuchillo Fernández justamente andaba por Río Verde, cerca de mi tierra. Andaba de vacaciones visitando a la familia. Le digo, profe, dígale que venga el cuchillo Fernández para ver. Y él tenía 44 años, el cuchillo Fernández. Y tiraba centro... Y todavía desbordaba como que tuviera 25 años. Hizo unos entrenamientos con nosotros. Bueno, se dio, el profe lo trajo, hizo unos entrenamientos. Y yo me puse las pilas. Yo dije, este tipo fue la selección, este tipo tuvo que me leer. Y yo no lo voy a tener aquí por gusto. Se quedó 15 días en la casa del profesor John Cagua. Entonces todos se iban. Yo no me iba. Yo me quedaba con él ahí, mirando centro. Y me ponía cono. Me decía, y estaca, me decía... Estos son los rivales. Trata de encararlo a la velocidad que va y trata de tirar el centro antes que tires el centro hacia la cabeza. Así te cueste, así te demore. Pero eso no vas a perder más de 2 segundos. Entonces fue así. Y él me enseñó a ponerle la forma al pie a la pelota para que la pelota haga la curva y pase por toda la línea de los 2-4 defensas por aquí adelante. Porque no hay centro perfecto, te cuento. El delantero es vivo y es bicho. Como yo vi a Narciso Mina. Para mí Narciso Mina era uno de los delanteros más bichos del fútbol ecuatoriano. Ese tipo no es que tenía un centro perfecto, un centrador perfecto. Pero ese tipo se movía dentro del área, dentro de los dos centrales, ahí en el medio. Así salía y entraba. Que lo llegó a ser campeón con Independiente y campeón con Barcelona y llegó a la América de México con 32 años. Entonces no hay centro perfecto, me decía el cuchillo Fernández. Entonces aprovecha eso. Tira la pelota por delante. O al menos cuando ya te sobra demasiado físico, llega al fondo, ya encaraste, frénate cuando ya tienes demasiado físico y potencia y saca un pase para atrás, un pase picado. Y bueno, fue el que me enseñó muchas cosas, o el profesor John Cabo, me enseñaron a tirar centro. Y yo me quedaba, esta nota es de constancia. Te juro que esto es de entrenar y entrenar si te cansaba. El año pasado nosotros con la Tuca, yo me quedaba tirando centro hasta las 2 de la tarde. Imagínate con hambre y un solazo en manta. Pero digo algo que fue el sacrificio, porque... Todo sacrificio tiene su recompensa al final. Y mira, gracias a Dios estoy acá en Liga. Pero fue todo el trabajo que hice el año pasado. Y yo me alegro de donde está la Tuca, mi compañero que siempre hablamos. Pero con él me quedaba mucho entrenando. Mucho, practicándole los centros. Entonces es importante el sacrificio que tú hagas. Te lo juro, es muy importante. Yo sé que tú eres el mejor periodista, pongamos. Y tú eres el mejor narrador de partido. ¿A tú te gusta cómo narra tal vez el de Fox? ¿Verdad? Exacto. O sea, tú ahí vas a tener la curiosidad de preguntar o algún día poner cómo aprender otra cosa, porque te lo juro que uno cada día aprende más. Porque no te creas que porque yo ya sé jugar, yo no escucho lo que me dicen los demás. Hay un pibe en la reserva y yo lo escucho, lo que me dice, porque él se da cuenta en los partidos cuando me ha visto jugar. Y me dice, esto de aquí, lo de acá. Y yo lo escucho y nunca me pongo a discutirle, tenga la razón o no, siempre lo escucho. Porque todo lo que él te dice, algo bueno hay. Y si él te lo dice, porque se está dando cuenta en las partidas. Porque cuando yo le digo algo a él, también me escucha. Entonces eso es lo más importante, saber escuchar. Cuando tú sabes escuchar, aprende. Pedrito, ya en el tramo final de la nota, 21 horas con 20 minutos, te quiero preguntar de la actualidad del equipo. ¿Cómo quedó el grupo tras la salida de uno de tus ídolos, de Luis Antonio Valencia? ¿Cumpliste un sueño de poder entrenar con el ex capitán del Manchester United por algunos meses? ¿Cómo quedó el grupo tras la salida y cómo se despidió Antonio Valencia? Sé que con algunos fue de manera personal, con un mensajito...
¿cómo fue tenerlo Antonio y cómo ahora quedó el grupo sin él? Como te digo, el ser humano, pongamos, sabe tomar las decisiones en momentos adecuados o no en un momento. Yo respeto mucho la decisión que tomó mi tío Antonio Valencia. Una persona de que yo siempre me la acercaba y conversaba y siempre estábamos ahí en calentamiento juntos, en entrenamiento juntos, preguntándole, porque a mí me gusta preguntar de cómo él llegó allá, cómo esto, cómo hacía para centrar, entonces todo eso. Yo respeto mucho la decisión de mi tío, en verdad, el grupo está muy fuerte, eso es lo más importante, el liga está muy fuerte, se ha sentido un vacío enorme, en verdad, porque es una de las cabezas, y fue una de las cabezas principales de Liga de Quito, ¿sí entiendes? En verdad, el grupo está fuerte ahorita, está fuerte, sigue estando fuerte. Sentimos la falta que los hace, pero en ese medio campo, pero gracias a Dios ahí tenemos jugadores también como Vega, como Alcíbar, como la alegría de ver lo que ha vuelto Johan Julio a jugar, a verlo cómo toca, cómo se mueve. Entonces, hay jugadores que pueden cumplir ese puesto ahí. Verdad, lo más importante es esto, que Liga está fuerte. Y yo le deseo toda la suerte del mundo a mi tío, que Dios lo llene de muchas bendiciones al nuevo equipo que vaya. Él sabrá porque se habrá salido de Liga. Y nada, lo bonito que fue que pude entrenar con un ser humano que estuvo 10 años en Inglaterra, jugando final, jugando champion, a un nivel espectacular, siendo un referente en la selección. Y eso es lo importante que te queda para tu vida y la historia que puedes contar a tu hijo, a tus amigos, a tu papá. ¿Tienes la sensación, Pedrito, de que este grupo, que lo acabas de decir, que está más fuerte y unido que nunca, tiene mucha gasolina para poder pelear el campeonato, para poder buscar una estrellita más para la institución, que eso es lo que se han trazado? Y al igual que si es que se reactiva la Copa Libertadores de América, que es de expectativa en Conmebol, ¿Liga podría dar de qué hablar, tener un golpe realmente fuerte en América? Verdad, hermano, uno conoce su familia, tú conoces tu familia, pongamos, sabes cuando tu familia está unida y sabes cuando está separada, sabes cuando hay conflicto entre hermanos y no. Acá en Liga no veo eso. Acá todos estamos remando para el mismo lado y todos estamos pensando en el mismo objetivo de que comience el campeonato, a dar con todo. Más veo comprometido, todos estamos comprometidos, cuerpo técnico, los doctores, la dirigencia, los jugadores. Tenemos un grupo, ¿qué te puedo decir? Yo estuve en Delfín, que es campeón, con el grupo que teníamos, recuerda. Nosotros estamos fui acá en Liga y veo el grupo. Y se ha sabido armar un buen grupo acá, un buen equipo. Y cuando tú armas un buen equipo, un buen grupo, es difícil que alguien lo derrumbe. Entonces nosotros estamos preparados cada uno, en verdad. Yo peleando mi puesto ahí sanamente con mi otro compañero, el otro luchando sanamente su puesto. Entonces es importante cuando tú tienes jugadores por puesto. El uno cada día está mejor que el otro, que el otro está mejor que el otro. Entonces nadie se confía en nadie. Entonces todos estamos bien bichos, todos estamos bien pila. Y entonces donde se le hace difícil al profesor armar un 11. Entonces eso es lo importante. Yo veo a Liga hoy por hoy para pelear cosas importantes. Pero solamente depende de que comience el campeonato y volvamos a jugar. Nada más. Oye, les voy a contar algo. Lo teníamos media hora, Pedrito Pablo. Y nos hemos quedado casi toda la hora completo, pero creo que ha valido muchísimo la pena. Porque la verdad es que ha estado realmente buena la entrevista, una nota diferente que yo no había tenido la oportunidad de hacerla a Pedro Pablo Perlaza, y le agradecemos mucho por el tiempo. Yo en la parte final, el tema económico, Pedro Pablo, sabemos que no es fácil para todo el mundo. Ya te noté que eres bastante desprendido, cosa que me alegra. Obviamente estás trabajando para un futuro, para tu familia, para crear obviamente un patrimonio, ser también muy responsable, porque sabes que la carrera de futbolista es corta y te tiene que quedar algo para tus generaciones. Pero ¿cómo están haciendo? Porque sabemos lo de Liga, del prorrateo. Ahora Esteban Paz ha declarado que tal vez tenga que conversar con ustedes para ver si es que se baja un porcentaje del sueldo, y no es fácil, porque por más de que ustedes tal vez ganen un poco más de lo que alguna gente gana en el país,
uno planifica, lo hablábamos con Guerra, lo hablábamos con Lucas Villarruel, uno tiene inversiones de acuerdo a lo que va a ganar y todo se fue al diablo, perdón por utilizar ese término, por el tema de la pandemia. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo has planificado? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo has arreglado las cosas de acuerdo a lo que te has percibido? ¿Cómo están las cosas en el tema económico para ti? Hermano, en verdad, está un poco complicado, no solamente para la liga, para todas las instituciones, para todos los equipos. Nosotros lo hemos sabido entender al presidente, porque sabemos que no es porque él quiere, sabemos por lo que está pasando. Se ha tocado un 50% del sueldo, del salario a cada jugador, donde todos hemos estado de acuerdo, donde seguimos trabajando con las mismas ganas, porque sabemos que es parte de lo que está viviendo todo el país. Hasta ahora, el presidente, ¿para qué? Ha estado cumpliendo con el 50% del sueldo, nomás lo debe un mes. Donde creo que en uno de estos días o esto ya se va a poner al día. Y nada, nosotros vamos a entender. Somos seres humanos donde sabemos que también jugar y llenar el estadio genera mucho dinero, donde no está pasando eso. Entonces, sabemos entender. Entonces, a pesar de toda la pandemia que está pasando, ha estado cumpliendo con el 50% del salario. Y sobre mi estabilidad económica, ¿qué te puedo decir? Si antes hacía compra y gastaba $400 en compra, ahora hago compra y gasto 200. Y pongamos. Entonces, eso, hay que ser muy vivo, sabiendo que no hay dinero, sabiendo que no tienes el lujo de estarte ahorita gastando. No, me voy a la tienda Calvin Klein y me compro $1,000 en ropa en Calvin Klein. No. O sea, sí, tienes que saber organizarte un poco para poder sobrevivir a todo esto que está pasando. Y nada, si a mi familia antes le mandaba $400 mensual, le mando 200. Y todos tienen raciocinio mental para saberte entender qué es lo que está pasando en el país. Eso es lo más importante. Saber organizarte en el momento, coge el dinero. Muy bien, Pedrito. Las 21 horas con 28 minutos. Qué buena tertulia, qué buena charla. Tuve el gusto de poderlo conocer un poco más a profundidad, mi querido Camilo, en esa nota previa al partido con Barcelona, y me quedaba sorprendido, evidentemente, de esta visión de cara al futuro y de lo que le tocó vivir a lo que ahora le toca disfrutar. Pedro Pablo, hay muchos hinchas de Liga conectados a esta hora de la noche que te quieren escuchar en tu palabra final, en caso quieras entregar algún mensaje, alguna reflexión de cara al futuro, en lo personal, en lo grupal. Así que el hincha de Liga, aquí en el canal oficial del club, está presto a poderte escuchar en tu intervención final. Bueno, un saludo y un abrazo muy grande para la gente, todas hinchas de Liga, todo lo que genera el mundo de Liga. Yo no sé si esta frase ya existía, pero creo que ya había existido, o la heteré yo, porque yo la vengo diciendo ya casi 5 años atrás. Recuerden algo, que no hay obstáculos en su vida. El sueño solo termina cuando el soñador muere. Así que... Ten en tu mente que tú eres el mejor, pero no lo digas a los demás. No, yo soy el mejor. No lo digas. Solo téntelo para ti. Tú eres el mejor y tú sabes, confía en tu trabajo. Eres el mejor. Porque en el momento que tú lo dices, fracasa. Entonces, eso. El sueño solo termina cuando el Señor muere. Y ten en mente, tú eres el mejor, pero no lo digas que tú eres el mejor. Ojo. Saludos, muchas gracias. Cuídense. Bueno, Cami, tremenda la nota, libéralo tú a Pedrito Pablo, nos ha dejado algunos mensajes, vamos a estar a la espera de la foto que te la va a enviar o nos la va a enviar para poderla postear con Pedro Ortiz en su momento. Camilo, despídelo a Pedro Pablo.
No, gracias Pedro Pablo, te deseo la verdad muchos éxitos, muchas gracias por abrirte así, por contarnos estas cosas, te deseamos mucha también suerte en el futuro, te queremos ver en la selección, te queremos ver ganar en liga, ir driblando, atacando, centrando, yo también estoy ansioso por ya volverte a ver en el terreno de juego y muchas gracias por tu tiempo y por tu calidad de persona, te agradecemos muchísimo acá en Liga TV. Bendiciones para todos. Linda noche. Chao. Muy bien, ahí está entonces PPP, Pedro Pablo Perlaza, el lateral derecho de Liga, que ha estado con nosotros. Espero que les haya gustado los hinchas de Liga. Creo que la nota ha sido muy valiosa, Pichón. Me voy contento, me voy con esa satisfacción de haber hecho una nota bonita y que haya también servido para que la hinchada de Liga lo conozca más a lateral derecho. Es así, la verdad es que nos deja reflexiones y apuntes realmente importantes, no solo en el tema deportivo, sino en el aspecto humano y varios momentos de su vida para poder llegar a cumplir un sueño, estar en un grande del fútbol ecuatoriano y soñar con la selección ecuatoriana de fútbol. Nos vamos a reencontrar con Camilo Taufik la próxima semana, el próximo día martes. Mucho que contar de igual manera en lo que van a pasar estos días en Liga Deportiva Universitaria y lo que significará de igual manera una nueva semana de entrenamientos donde ojalá mañana el COE, que hoy se reunió con Liga Pro, puedan determinar ya la fecha de reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol y ojalá ya la semana que viene les podamos estar contando la fecha en la cual Liga juegue o ante Lorense si se reactiva en la fecha 5 o ante Muchurruna si es que vuelve en la fecha 6. Un placer, Camilo, ¿eh? Le mando un fuerte abrazo y nos vemos el martes. Gracias, Pichón. Lo propio para ti, para los productores que están un poco enojaditos, ya lo hablamos. Les mando un abrazo. Nos estamos reencontrando el próximo martes en este caso. Un abrazo. Un abrazo, amigas, amigos. Venimos en un ratito con los cuartos de final del torneo Tarjeta Liguista FIFA 2020 aquí en Liga TV. Bienvenidos a Liga Camp, el campamento virtual de Liga. Espero que la disfrute con nuestros profesores de formativa. Muchas bendiciones y un abrazo. Pásenla bien. Disfruta esta experiencia con entrenadores de formativas y charlas con jugadores profesionales. Ven y disfruta toda la pasión de Liga. Te esperamos. Y sentirás la pasión de Liga. ¡Vive esta experiencia! Todo lo que eres. Disfrútalo con Discover. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Aquí dice que está estudiando. ¿Y a qué horas empieza a trabajar? Estudio en la UTPL. ¡Ah, buenazo! ¡Contratado! Las cosas buenas pasan cuando tomas la decisión de ser mejor. Sueña en grande, estudia en grande, hagámoslo en grande. Alem. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @LigaTV-oficial, en Instagram @LigaTV-oficial, YouTube Liga TV Oficial y en Facebook Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.